Hola, ¿qué tal amigos de Música Portátil? En este video te voy a enseñar dónde descargar totalmente gratis este sax que acabas de escuchar. Sí, es totalmente gratis. Y bueno, aquí tenemos la página, ¿ok? Que es Monster Sax. La verdad es de que poniéndolo con un buen delay, como lo acabas de escuchar, se escucha fenomenal, ¿ok? Nos vamos a dirigir en la parte de abajo, mira, así, abajito, 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 más abajo, es que quiero mostrarte exactamente bien dónde está. Aquí tenemos lo que viene siendo el BST, ojo, BST de 64 bits. Si tienes una computadora de 32 bits, creo que va a ser un poquito complicado que te funcione, ¿ok? Yo te sugiero que descargues el BST, bueno, ya puede ser el BST2 o el BST3, cualquiera de los dos. Y también, nos vamos a bajar otro poquito, aquí tenemos la librería, ¿ok? Esta librería que te va a ayudar mucho para que se carguen los sonidos. Vas a tener que descargar dos archivos. Y recuerda que esos dos archivos los vas a tener que poner en una carpeta que ya se haya especificado en algún tipo de DAW. Por ejemplo, yo voy a utilizar Reaper. Tú puedes utilizar cualquier otra para que cargue los DLL, ¿ok? Aquí tengo mi DLL de lo que viene siendo el Monster Sax y también la librería. ¿Te acuerdas que te dije que descargues esos dos archivos, ok? Entonces, ya una vez realizando eso, yo me dirijo, por ejemplo, acá a Reaper, que es mi DAW preferido. Déjenme paso del otro lado para poder integrar un nuevo instrumento, así como tú lo estás viendo por acá, ¿ok? Entonces aquí ya te tiene que aparecer Monster Sax, ¿vale? Aquí le vas a dar que no, ¿ok? Y seguramente no te va a aparecer esto porque tienes que elegir la carpeta en la cual está grabada la librería. Ojo, la librería es muy importante, ¿ok? Aquí tienes varios parámetros para que tú puedas empezar a utilizar esa librería. Por ejemplo, el delay, si no quieres delay. Ok, muy muy seco aquí. Ya hay un poquito de delay, ¿ok? Y también las notas de tu teclado, las notas más graves, porque la tesitura no abarca hasta esta octava. Si utilizas algún tipo de controlador de 5 octavas, ¿ok? Esas se van a servir. Mira, si tú te das cuenta, yo la estoy presionando, pero está cambiando la articulación, ¿ok? Ok, ojo. Y si te das cuenta, realmente se escucha hasta los botones del sax. Escucha. Ok, se escucha bastante bien, bastante interesante, ¿ok? Ahora, lo que yo hago, lo que yo hice hace un momento fue poner una simple base de piano, ¿ok? Aquí ya me adelanté en poner esa base de piano y también en lo que viene siendo el saxofón, ¿ok? Añadí un delay que es de Valhalla, ¿ok? Aquí vamos a buscar, por ejemplo, VA de Valhalla. Acá está, Valhalla Super Massive. Este que también está totalmente gratis, haciendo un paréntesis, lo vas a encontrar igualmente en esta página, ok, aquí lo tenemos. Y tienes versión para Mac y para Windows, ok. Obviamente descárgate esta última versión que dice Latest, ok, mi inglés bien español. Ahí está, versión 2.5. Si te aparece otra más reciente, bueno, descárgalo, ok. Entonces ya con eso nos vamos a dirigir nuevamente a Reaper. Y ya así ya tengo pues mi Super Massive, ok. Un delay bastante interesante, bastante espacial. Y así suena. Ahora con todo lo que tenemos aquí, vamos a tocar algo. Le voy a quitar el metrónomo, ya que, bueno, la velocidad de 70 está muy, muy relax. Escuchemos. ¿Qué tal, amigos?
La verdad es de que me gusta mucho cómo suena ya con este delay de Valhalla. Se escucha bastante, bastante bien. Espero que este tutorial te haya servido y aproveches pues esta librería gratis. Ya que recuerda que muchas librerías las estoy trayendo para ti totalmente gratis. Si quieres alguna librería de algún otro piano, de algún otro sonido, déjame aquí abajo en los comentarios para que yo pueda investigar y a ver qué tipo de instrumento te traigo, ¿ok? Recuerda que todos los recursos son totalmente gratis, amigos. Así que vamos a dejar este video hasta aquí. Espero que te haya gustado. Yo voy a seguir tocando, que de verdad desde que está increíble y me encanta mucho este saxo.